Faltan solamente horas para que se lleven a cabo las presidenciales más controversiales de la historia. Y no dejan de salir trapitos al sol. El periódico digital El Faro, que siempre se ha caracterizado por sus investigaciones que han puesto en jaque a políticos de todos los partidos, reveló que durante la presidencia de Mauricio Funes, el primer gobierno del FMLN, el candidato presidencial Hugo Martínez, que se ha vendido como un hombre intachable y correcto, recibía $10,000 mensuales en concepto de sobresueldos extraídos de la partida secreta, al igual que el profe Sánchez Serén, que tan dundito que se ve, y otros funcionarios del gobierno de Funes. Imagínese, $10,000 mensuales, aparte del salario, de los viajes, de las prestaciones y de todos los privilegios que reciban como funcionarios, y uno coyol partido, coyol comido. Lo que quiere decir que estas prácticas ilegales de pasar dinero bajo de agua como bonificaciones adicionales a los salarios, no solamente de areneros, sino también de frentudos. Ya les he dicho, estos están cortados con la misma tijera. Si por la plata bailan los monos. Si el gran cambio del gobierno del FMLN era que después de ser robagallinas, terminaron ganando sueldazos, vistiendo ropa de Carolina Herrera, viajando en primera clase, en grandes camionetonas, haciéndose cirugías plásticas. Si los feos no se te quitan, Sifrido Reyes. Si estos cuando vieron las chirilicas, al diablo los ideales y la lucha por el pueblo, pura paja. Y curiosamente, el gobierno del FMLN es el que más políticas de austeridad ha implementado, pero para el pueblo. Y en lugar de ayudarnos a salir del hoyo en que nos metió arena, más impuestos nos inyectaron. Se inventaron el de la telefonía del 5%, otro de la tecnología, dizque para cosas de seguridad. ¿Cuál seguridad si a los policías los están matando? Y claro, decían que no alcanzaba el pisto porque ellos lo estaban repartiendo en sobresueldos. La cosa es que Hugo Martínez saltó como sapito, como es de costumbre. Mentir al Faro diciendo que esa no era su firma y que solamente estaban tratando de difamarlo, de hacerle campaña sucia, de ensuciar su reputación y que los iba a denunciar en la fiscalía por mentirosos. Hasta sacó el DUI para que viéramos que su firma no coincidía con los recibos. Otra teoría de Hugo es que alguien se hizo pasar por él en esos tiempos como la usurpadora o que alguien cobró ese dinero en su nombre. ¡Hágame usted el favor! Pero como la verdad siempre sale a la luz, en un tuit del año 2015, Hugo Martínez sale con un cartel en donde observamos su rúbrica, que es la que se utiliza en recibos y otro tipo de documentos. Y esa es idéntica a la de los recibos de los sobresueldos. Y con esto comprobamos que Hugo no solo salta, Hugo miente. Y estos son peor que los areneros porque los areneros no lo niegan. Pero este todavía sale con la careta a negarlo y después descubrimos la mentira, francamente. Y vienen otros a justificar los sobresueldos. Señores, un sobresueldo es un delito. En primer lugar, ese dinero no se declara a Hacienda. Son evasores. En segundo lugar, provienen de la partida secreta o partida de gastos discrecionales, que es una partida corrupta con la que pueden robar a gusto porque no se les fiscaliza. Y en tercer lugar, a cuenta de que tienen que andar recibiendo regalitos esta gente, ni que trabajaran bien, que no estábamos en austeridad, pues. Austeridad para el empleado público quizá, pero para los altos mandos no existe esa palabra, ¿verdad? Con esos $120,000 que recibían no solo Huguito, Miguel Menéndez, Segovia, Sánchez Serén, que como les digo es bien dundo, pero de dundo solo la cara. ¿Cuántas medicinas, cuántos kits para la insuficiencia renal se pudieron haberle regalado a la gente? Así que si no se tipifican como ilegales los sobresueldos, que les dé pena por inmorales, impresentables, cínicos, por darse estos lujitos mientras la gente se muere. Como les digo, areneros y rojos son como hermanitos, la misma mica pero con diferente camisa. Sin embargo, agradezco a la política que nos ha regalado tantas ladies y tantos lords. Lord Mil Municipios, Lady Cheques o Lady Láminas, Lady Paletas, Lord Sobresueldos o Lord Yo No Fui, Lord Buzz Lightyear, Lady Incompetente, Lady Peróxido, Lord No Me Alcanza el Sueldo, Lord Pachita, Lord Mundial, Lord Viejo Lesbiano, Lord Macetas y la única e insuperable, Lady Melaza.
Para finalizar, quiero aconsejarles que en las votaciones del 3 de febrero, para que su voto sea válido, no tienen que escribir nada en la papeleta más que marcar con una X la bandera del partido de tu preferencia. Los areneros están viralizando una campaña en redes para crear confusión, promoviendo un mensaje en que supuestamente Nuevas Ideas dice que escriban devuelvan lo robado en sus papeletas. Pero lo que ellos quieren es que anulen tu voto y tomar ventaja, porque si escriben algo, como les digo, su voto no será válido. Recuerda, solo marca con una X la bandera de tu preferencia sin tocar otras banderas para que tu voto valga. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Dile no a esa persona, sea quien sea. Y aléjate inmediatamente. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tú vales mucho y mereces respeto. Cuídate a ti mismo. ¡Ah! Y mucho ojo, ¿eh? Hasta aquí con esta edición de Nueva Generación. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram, buscándome como Soy José YouTuber para estar pendientes de toda esta información. Puedes apoyar el financiamiento de este canal a través de la plataforma www.patreon.com/soyjoseyoutuber. Este domingo son las presidenciales, una fiesta ciudadana y democrática. Hagamos valer la voluntad del pueblo y recuerden, salgamos en masa a votar, porque el destino de nuestro país está en nuestras manos. Soy José Valladares y nos vemos en otro video de este canal. Hasta la próxima.